Amigos de Hogar y Vivienda, bienvenidos a un nuevo capítulo el día de hoy para nuestro programa. Comenzaremos entregándoles muchísimos datos después de esta pausa comercial para continuar con más de Hogar y Vivienda. Continuamos en otra sección de Mechanic Shop, en la sección de ropa. Y tenemos estas zapatillas Salomon, que es una maravilla, ¿cierto? Salomon es una zapatilla que entró al mercado como vestuario outdoor. Sin embargo, sus llamativos diseños terminaron siendo muy útiles para todo lo que es moda urbana. Hoy es tradición que puedas ver en la calle, en el día a día, sin importar el rubro, a gente calzada con Salomon. Tienen ciertas ventajas, que tienen muy buena adherencia y es un concepto diferente en calzado. Yo estaba ligado al deporte toda mi vida y cuando probé Salomon tuve una nueva percepción de lo que era la zapatilla, de uso diario. Tenemos este que me decías, que es el último modelo. Esto es Speedcross 4, es con Gore-Tex puntualmente, que es de lo último de Mechanic Shop. Viene con su ajuste automático, el tradicional de Salomon. Sin embargo, la que tienes tú en la mano es la Trail, que es, la Vibrio, que es lo último de Salomon, y esta viene con cordones. Si aprecias el detalle, es una zapatilla parecida pero diferente. Pero distinta a la vez, sí. Los diseños y también el diseño llamativo que tiene es bastante interesante a la vista. Tenemos una gran variedad, si podemos mostrar por este lado de la tienda, que tenemos una gran variedad para hombres, mujeres, para vestuario outdoor y también para vestuario un poco más casual, que se puede utilizar normalmente. Distintos tipos de calzado que pueden encontrar aquí. Tenemos con caña alta. Esta es la versión kit. Aquí. Es una versión que está desde el número 31 en adelante. Por lo llamativo de los diseños, Salomon finalmente accede a hacer zapatos para niños. Y acá tenemos la prueba de ello. Y los diseños son bastante llamativos para los niños, que pueden escoger el que a ellos les guste, ¿cierto? Ahora, siempre con la mejor calidad que tienen aquí en Mechanic Shop. Apuntando siempre a la calidad, es nuestro objetivo final. Salomon, a pesar de estas zapatillas urbanas de uso diario, muy cómodas por lo demás, como te decía, tiene también su lado técnico, digamos, para el trekking, para la gente que le gusta el trekking en este lado del mundo, se estila mucho. También tenemos el calzado para aquello en la marca Salomon, que viene acompañado con la chaqueta, con la polera, con el pantalón. Que tienen, pueden venir aquí a esta sección de la tienda Mechanic Shop y vestirse de pies a cabeza, literalmente, y pueden encontrar todos los productos en Salomon. Primeras capas, todo lo necesario. Todo lo necesario para todas las actividades outdoor o de interior que ustedes deseen, ¿cierto? Así es, en todo lo que es Salomon tenemos una línea bastante amplia, que es una de las marcas que trabajamos aquí en Mechanic Shop en cuanto a vestuario. Viene la temporada invernal y van a venir algunas sorpresas y novedades. Pueden encontrar todo tipo de vestuario, aquí vemos unos gorritos bastante llamativos con un pompón de Salomon. Pueden encontrar las primeras capas, los gorros, las zapatillas, pantalones. De todo lo que ustedes quieran, pueden encontrarlo de Salomon aquí en Mechanic Shop. Finalizamos en esta sección de Mechanic Shop, aquí en la sección de vestuario. Y nos encontramos la próxima semana, en una próxima oportunidad, para continuar conociendo más de esta tienda y todas las variedades que nos ofrecen. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu tiempo. Gracias a ustedes, un gusto recibirlos, invitados a... Es su casa ahora. Y lo principal, que la gente venga y nos conozca. Somos una tienda diferente. No somos una ferretería, somos una boutique industrial y ese es el detalle ideal para que pueda estar la mujer, los niños y también la industria. Todos podemos convivir perfectamente en este espacio, donde además hay otra cosa que destacar: optimizas tiempos. Acá los tiempos de espera son casi nulos. No, eso es perfecto. Puedes encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Muchísimas gracias a Mechanic Shop por recibirnos, muchísimas gracias Juan Pablo por tu tiempo, nos vemos en una próxima oportunidad. Si no viste el capítulo del día de hoy, búscanos en nuestras redes sociales, en Facebook como Hogar y Vivienda, en Twitter @HogarYVivienda o búscanos en nuestro canal de YouTube.
Propiedad ubicada en el kilómetro 2,5 norte a 100 metros de la ruta internacional, que consta de 4 dormitorios, 2 salas de estar, living, comedor, cocina amoblada, 3 baños, entrada de vehículos, calefacción central. El inmueble queda con todo su cortinaje y otros accesorios. Tiene todos sus cierros perimetrales y porteros eléctricos. Superficie construida 265 metros cuadrados. Superficie predial 1260 metros cuadrados. Roma Propiedades en Hogar y Vivienda da a conocer esta propiedad de 2 niveles ubicada a pocas cuadras del centro de la ciudad y costanera del Estrecho. Consta de 276 metros cuadrados construidos, inmueble que consta de living, comedor, cocina, sala de estar, comedor diario, 5 habitaciones, 4 baños, entrada de vehículo, bodega, patio con estacionamiento pavimentado para 5 vehículos y todos sus cierros. Lo primero es que nosotros estamos trabajando ya para la fiesta del Wine del 2017, la cuarta fiesta. Entonces, hicimos este año un servicio de degustación de vino para que la gente pueda conocer las marcas que están trabajando con nosotros, las variedades que tenemos en cepa y viña en nuestra tienda, bajo la dinámica de que siempre la gente quiere hacer celebraciones, ¿cierto?, de aniversario, de matrimonio o juntas de amigos. Entonces, bueno, este es un evento que estamos haciendo para una empresa, como decían ustedes, donde nosotros le presentamos un mesón de vino con distintas etiquetas, ¿ya? Donde pueden elegir diferentes cosas. Además, hacemos una pequeña charla introductoria acerca de los valles vitivinícolas, las distintas cepas, un poquito de maridaje, ¿cierto? Y vamos haciendo que esta noche sea una noche más lúdica. Traemos un par de regalitos, ¿cierto? Para hacer algunas preguntas durante la noche para los más aplicados, para los que les quedó algo de la charla, ¿ya? Y bueno, la idea es que la gente lo pase bien, porque ellos, que los que tengan interés en hacer este tipo de servicio en su casa, en un quincho, ¿cierto? Lo puedan contratar y lo puedan solicitar a través, digamos, de nuestra empresa. Vamos a ir ampliando un poco la cultura del vino, que la gente vaya aprendiendo, vaya conociendo. La idea es que se vayan también preparando para lo que va a ser en prontamente ya octubre, noviembre, la cuarta fiesta del Wine. Pero nació justamente a través de eso, de que la gente va juntándose y quiere hacer cosas divertidas, cosas un poquito más entretenidas, más que juntarse a tomar por tomar. Hoy día la idea es juntarse a probar diferentes vinos, a aprender un poquito, ¿cierto? A conversar de manera más íntima, bajo un formato lúdico, más entretenido. Tenemos sistemas tenemos unas máquinas enfriadoras de vino de barra, las copas, todo eso que lo hace más entretenido también, que la gente pueda disfrutar. Ya esta es como la quinta actividad que realizamos, ¿cierto?, para empresa o matrimonio. Hemos tenido un par de matrimonios que han contratado el servicio de barra de vino, que en el caso de los matrimonios es como de las 7 de la tarde a las 12 de la noche, donde los asistentes a la fiesta, en vez de que se sirvan el vino en la mesa, van a degustar los vinos a una barra. Se pueden pasear con su copa, ¿cierto?, durante la noche, durante la cena, para poder disfrutar de mejor manera. Entonces, no solamente, como te digo, está dentro del contexto de celebración de empresas, sino que también pueden hacerse matrimonio o incluso hasta cumpleaños. Primero, estamos trabajando súper fuerte el club de socios. Los invitamos a que sigan inscribiéndose, a que sigan siendo parte de eso. Y ya este mes de julio vamos a hacer degustaciones los días jueves de cerveza y los días viernes de vino. O viceversa, vamos a estar publicando, ¿cierto?, en nuestro fanpage toda la semana las actividades en Instagram, en Twitter y en Facebook, ¿cierto? Vamos a publicar todas estas actividades para que la gente vaya acercándose a la tienda, lo pase bien un ratito, ¿cierto? Ah, y a fines de mes, allá a fines de julio, nos llega un dispensador de vino, que es otra novedad que vamos a tener en nuestra tienda, donde vamos a poder hacer catas de manera permanente, ¿ya? Eso nos va a permitir, digamos, tener 4 vinos de alta gama para que la gente pueda conocer vinos que a lo mejor son un poquito caros, ¿ya? Pero que lo van a poder probar por copa, ¿cierto? Cancelando una suma mucho menor a lo que sería el costo de una botella. Un saludo muy grande a la audiencia, a toda la gente que nos sigue a través de su programa y a través también de Twitter, Facebook, Instagram, ¿ya? Y los dejamos invitados a que pasen a la tienda de lunes a sábado, de las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Los estamos esperando siempre con novedades.
creeping up and down the floor. My hat is an animal, and once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Hola amigos, bienvenidos a una nueva sección de Comercial PEFAS, donde les mostraremos todas las novedades que ellos tienen para nosotros. Acompáñenos. Quedamos encantados con estos bellos relojes que salen de lo común en estos artículos. Elegancia y delicadeza que usted busca en madera y metálicos, ambos murales. Los tradicionales en madera con péndulo y sonido. También como los recién llegados con aplicación en flores metálicas o decorados con gemas y espejos. En esta sección mostraremos cuadros de óleos litografías y cuadros en relieve. La variedad es muy amplia y servirá para decorar cualquier ambiente de su hogar. Si busca adornar su comedor, le aconsejamos estos cuadros de Última Cena y Sagrada Familia que le darán un toque único y especial. Ahora, si busca decorar pasillos o cocina, hay opciones de cuadros con flores cálidas o bien frutas mediterráneas, aves, cocineros y paisajes. Para el baño también hay cuadros, estos van con diseños de tinas y otros modelos. Recién llegados están los cuadros que son tetralogías y pentalogías en óleos. Estos vienen en 4 o 5 cuadros que usted instala por separado y a diferentes niveles según su gusto y disponibilidad de espacio, formando un hermoso paisaje, tema o figura. Y en la sección de muebles, Comercial PEFAS ha traído Rack línea Oregón, fabricado en madera con cubierta de melamina texturizada tipo Oregón, la cual tiene 4 cajones con rieles metálicos y 2 cajones con puertas. Otra alternativa es el modular de la misma línea, que también es un rack, con la diferencia que cuenta con el espacio para ubicar la pantalla de televisión al centro. También es un mueble grande de madera y cubierta con melamina texturizada tipo Oregón. Una importante característica a destacar en estos modelos es el espesor de la estructura base, que varía de 2 a 4 centímetros, la cual da un acabado rústico, natural y de mucha firmeza y resistencia, además de la facilidad para abrir sus cajoneras gracias a sus rieles metálicos. Otra opción para decorar es esta mesa de centro de cuero negro, doble cubierta de vidrio templado y patas forradas en ecocuero negro. Para cubrir ese espacio de manera elegante, como alternativa, tenemos una mesa lateral con 2 cubiertas enchapadas y con 4 patas finamente talladas. También le mostramos estos hermosos y elegantes sitiales firmes, fabricados en madera tallada, asiento tapizado y confortable, variedad en precios y diseños. Finalizamos con un elegante y útil mueble y bar de madera natural, con puertas laterales y con una puerta central giratoria que facilita la atención de sus invitados.
Amigos, espero que hayan disfrutado las novedades que Comercial PEFAS ha preparado para ustedes con muchísimo cariño. Acompáñenos la próxima semana para continuar con más de Hogar y Vivienda. En Hogar y Vivienda Arechieta Propiedades presenta esta casa de dos pisos ubicada en calle Chañarcillo de Villa El Golf. Consta de tres dormitorios, un baño, cocina, living, comedor con calentadores, entrada de vehículos, amplio patio. Además posee departamento chico colindante que consta de un dormitorio, cocina tipo americana y un baño. Superficie total de terreno 325 metros cuadrados, superficie total construida 114 metros cuadrados. Si no viste el capítulo del día de hoy, búscanos en nuestras redes sociales, en Facebook como Hogar y Vivienda, en Twitter arroba Hogar y Vivienda, o búscanos en nuestro canal de YouTube. Amigos de Hogar y Vivienda, empezamos una nueva sección de nuestro programa. El día de hoy nos encontramos con Cristian de Chef Cool. Bienvenido, Cristian. Gracias. Gracias por darnos la oportunidad de conocer tu local, de que llevan bastante tiempo y que han realmente marcado un punto de referencia en lo que es nuestra ciudad de Punta Arenas para lo que es la gastronomía y también un poco de decoración en lo que nosotros nos abarcamos. Nos encontramos en tu local y vemos en la parte izquierda del local que tienen una sección como de decoración. ¿Cómo empezó esta idea de formar el local? La idea era como hacer un tutti frutti de un poco de las cosas que nos gustan y ver qué pasaba, poner a prueba ese tipo de cosas, ¿cachai? Y la idea de combinar la comida es, estudié cocina y el tema del diseño es porque también estudié diseño industrial, entonces son complementos. Completamente, sí. Todo se complementa y aparte que tienen como un ambiente que genera acá que es bastante único y que tienen, como dices tú, un tutti frutti de todo lo que son decoraciones, lo que es la comida, que se nota, que se sienten los aromas, los sabores, y todo es como tan marcado y que se siente bastante en mezcla y tan en armonía en este lugar y que es bastante muy bien ambientado y se siente la calidad del lugar. Presentamos estos platos que lo hicimos hace un momento en la cocina. Cuéntame un poco acerca de esto porque yo no estudio cocina, así que explícame un poco. Ya, pues. Como tú montaste los platos, igual puedes saber lo que tiene. Pool Party es una combinación de calamarón, pulpo y salmón. Además de choclo peruano, que lo soltamos previamente con un poquito de ajo. Y cilantro fresco. Tenemos tostadas y salsa de cilantro y rocoto. Son dos salsas que combinan súper bien porque a la gente le gusta el picante. Pero si le ponemos picante, la gente no lo come, ¿cachai? Claro. ¿No? ¿El ceviche tiene picante? Ah, no, no lo como. Entonces lo adicionamos y queda súper bien en tema de sabor, combinación, galleta crocante, ¿cachai? Por supuesto, perfecto. Es un ceviche fresco también. Sí, que rico. Lo vimos como estaba, ¿sí?, recién hecho. El pescado se movía. Sí. Y por el otro lado tenemos una hamburguesa de garbanzo, que la hacemos nosotros, que tiene mix de aceitunas, tomate, lechuga y palta. Sí. No le pusimos la palta a nosotros dos porque se nos olvidó, pero sí, tiene palta. Pero no importa, tiene palta, usted lo puede pedir con, sí, palta o sin palta, como quiera en realidad. Sí, el pan es casero, lo hacemos nosotros. Tiene sésamo negro, porque está como súper de moda ese tipo de cosas, entonces también lo adicionamos. Oye, esto, las hamburguesas no estaban. Yo hace harto tiempo como que soy cliente de acá. Y veo que las hamburguesas no estaban, las adecuaron hace poco tiempo y también las hamburguesas que son vegetarianas. Esta hamburguesa de garbanzo. Sí. Está bastante, como dices tú, de moda el tema de la gente vegana, la gente que, sí, es vegetariana. Entonces, tiene una opción para esa gente y que pueden venir acá a disfrutar estos hermosos y sabrosos sabores, por supuesto, que tienen aquí en Chef Cool. ¿Cómo les iniciaron esta idea de meterse con las hamburguesas? Que hay muchas ideas en la cabeza para desarrollar, pero tenemos que ir desarrollándola a poco. Porque la gente de repente es un poco más a la antigua y está súper bien, no está mal, pero por el otro lado nosotros queremos hacer cosas nuevas. Entonces tenemos que ir por paso a paso. Se van probando las cosas, a la gente le gusta y empezamos a probar. Claro. Y empezamos a probar. Entonces empezamos con estas hamburguesas y nos ha ido súper bien. Igual que con el ceviche de pulpo, que pensábamos que iba a ser un poco menos, pero anda bien. Pero súper bien, aparte, sí, que tienen harta entrada con la gente. Ustedes, sí, tienen la disposición de ponerle palta o no ponerle palta, cambiar algunos ingredientes que he visto otras veces. También. Como te contaba que a alguien le gusta, sí, la palta, entonces siempre que venimos pedimos sin palta. Claro.
son cosas de gusto y se puede hacer y tienen la facilidad de hacerlo, conversarlo con ustedes. Aparte que ustedes también con los mismos sándwiches, yo he visto que entregan un par de salsas, como esta salsa que viene acá en el ceviche, también tiene salsa de rocoto, de cilantro, de ajo. Ajo asado, de aceitunas moradas, miel, mostaza, miel. Y creo que me falta algo. Ah, mayonesa casera. Mayonesa casera. Sí. Son todas salsas que hacen acá y que tienen un sabor exquisito, que se pueden adecuar a estos sándwiches y que le entregan muchísimo más sabor del que ya tienen y que le dan. Yo siento que realza el sabor. Realza, por supuesto. Sí. Y el cuento es que andan súper bien las salsas. Sí, me imagino que sí. Como, oye, véndeme una salsita con tostadita, ni siquiera otra cosa, ¿cachai? Claro. Ah, no, no se puede. Sí, se puede. Todo se puede. Y el tema también de repente a la gente no le gusta algo, se puede sacar, ¿no? Hay rollo con eso, ¿no? Se puede hacer las cosas a gusto, contar que le guste al cliente y que esté feliz. En realidad, yo creo que es lo más importante. Igual creo lo mismo. En realidad, te felicito, Cristian, porque vemos que tienes un local precioso, trabajas con gente que está a gusto, lo veo muy a gusto todos los días trabajando contigo, y que genera un ambiente, como te decía, bastante agradable, bastante emocional y bastante agradable al entrar aquí. Uno entra y ahora está apagada la música por el tema de la grabación, pero ustedes entran y hay una música alegre con mucho ritmo y que mezcla todo esto, que son las sensaciones que uno ingresa a tu local y que ve en un lado lo que son las decoraciones que ustedes muestran y que regalan, que son preciosas, por favor vengan a verlas, en serio. Y el otro lado, que es también la gastronomía, que ustedes la compensa perfectamente con todos estos platos maravillosos que están creando. Felicidades, Cristian, por tu tiempo y por presentar todas las ideas que tú disfrutes, que tú tienes de ideas en tu cabeza, y poderlas hacer de la mejor forma posible, en realidad. Sí, pues, y gracias al Tutti Frutti que tenemos en la cabeza, hacemos eventos, tenemos un carrito de comida donde estamos en las fiestas. ¿Se pueden contactar con ustedes a través de? De Facebook. ¿Ya? Con Chef Cool. Ya. Y si no, vienen para acá y conversamos alguna cosa. Perfecto. Si todo se puede hacer, en verdad. Bueno, y hablando también de los amigos que están trabajando con nosotros en la cocina, se integraron hace súper poquito, pero estamos formando un buen equipo de trabajo, estamos felices, estamos todos tranquilos. Y en verdad, para seguir creciendo, uno tiene que armar ese tipo de cosas. No somos máquinas, no somos números, entonces de repente es un poco difícil de entender para algunas personas porque creen que, no sé, porque el negocio es así. Pero por el otro lado, puta, qué rico que estar todos contentos, todos avanzar para el mismo lado, todos con la misma camiseta, ¿cachai? Dándole. Y eso es entretenido. Y eso se siente que cuando estás en la cocina ayudándote a armar un poco los platos, se siente que tienen una buena onda entre ustedes y un buen equipo que lo han formado durante el tiempo y que va a seguir perdurando. Muchas felicidades a ustedes, a los chicos de la cocina también, por supuesto. Y gracias por darnos de tu tiempo para presentar estos platos y también darnos a conocer tu local, que vamos a seguir, por supuesto, adentrándonos en esto e ir conociendo más acerca de ustedes. Ya. Muchas gracias, Cristian. Acá, gracias a ustedes. Gracias. Hola amigos de Hogar y Vivienda, bienvenidos a nuestro programa. El día de hoy, en una nueva cápsula, vamos a iniciar en una empresa que nosotros ya conocemos y con un representante que también ya conocemos, que es José Carlos. Bienvenido, José Carlos. Gracias, buenas tardes. Y también en este momento nos encontramos con el representante de seguridad, del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, que es Alejandro Aguilar. Bienvenido, Alejandro. Hola, Caterina, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, por habernos presentado y por habernos dado la oportunidad de encontrarnos nuevamente en esta empresa para conocer algunos puntos importantes que son relacionados a los productos que ustedes venden, ya que los productos que ustedes promocionan a través de este programa tienen un valor agregado, que es la seguridad que ustedes instruyen a sus trabajadores. Cuéntanos un poco acerca de ello y principalmente, adecuado a ti la pregunta, Alejandro, ¿cuál es la masa laboral el día de hoy en Concremac? Bueno, hoy día nosotros como empresa Concremac tenemos una masa de 172 trabajadores en total. Esto segregado, ¿cierto?, en nuestras distintas sucursales, ya sea acá en Punta Arenas, en Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. También hacer la salvedad que como Concremac estamos divididos en Concremac S.A. con 146 colaboradores y también otra participación que Concremac S.P.A. que serían 26 trabajadores. La suma de ellos, ¿cierto?, nos lleva hoy día a estar manejando una masa de 172 trabajadores en nuestra empresa. José Carlos, coméntame un poco acerca de que tú tienes un pensamiento bastante profundo acerca de lo que es la seguridad en los trabajadores que, valga la redundancia, trabajan aquí en Concremac y que son los colaboradores más importantes, ¿cierto? Efectivamente, mira, lo que pasa es que asociado a todo proceso productivo está no solamente las máquinas, están las personas, los seres humanos, almas que están constantemente en este proceso productivo
en cual nosotros contamos aproximadamente con 170, 180 colaboradores. El producto que nosotros hoy día comercializamos, que es un hormigón premezclado, en toda la región, a las cuatro ciudades más importantes que hoy día están en Magallanes, que son Natales, Porvenir, Puerto William y Punta Arenas, va asociado a una cuota importante de seguridad. Nosotros siempre decimos que las familias que hoy día participan indirectamente en este proceso productivo nos envían a sus esposos, sus novios, padres solteros a veces, a trabajar a Concremac. Ellos vienen, como decimos nosotros, impecables a la empresa y nosotros en la tarde, a última hora, se lo devolvemos a la familia tiquitaca. Es una constante preocupación nuestra el asociar la producción de hormigón premezclado, prefabricados y producción de áridos en resguardar la salud de nuestros colaboradores. Para eso está a la cabeza del Departamento de Seguridad y también tocando partes del medio ambiente, Alejandro, un compañero de trabajo mío desde hace 3 años, muy eficiente, que cuenta con un equipo que lo apoya de otros prevencionistas. Respecto a esta área de seguridad en la que tú lideras, cuéntame cuáles son los puntos más vulnerables para la salud ocupacional de los trabajadores de Concremac. Bueno, hoy día nosotros como empresa, ¿cierto?, tenemos una herramienta de gestión que es un procedimiento de evaluación de riesgo, donde nosotros, ¿cierto?, identificamos, evaluamos y controlamos todos los riesgos que pueden existir en nuestros procesos productivos. Y en esa materia, ¿cierto?, por supuesto que hay temas relacionados con algunas actividades económicas bastante similares que nos llevan, como es el rubro de la construcción, que nosotros prestamos un servicio, si bien somos una empresa, ¿cierto?, de servicio que le provee el hormigón premezclado hasta sus obras, manejamos riesgos muy similares, manteniendo, ¿cierto?, una tasa de accidentabilidad bastante significativa por el rubro, por los riesgos que estamos expuestos. Pero después de evaluar, ¿cierto?, estos riesgos, la vulnerabilidad, hoy día nosotros la trabajamos haciendo gestión o administrando el riesgo, adoptando medidas preventivas para minimizar que ocurran. Riesgos, en este caso, vulnerables podrían ser trabajo en altura, riesgo eléctrico, el transporte también de nuestro hormigón, estar con plantas, ¿cierto?, de seleccionadora, nuestras plantas de áridos, partes móviles. Y todos estos componentes nos llevan, ¿cierto?, a que están debidamente identificados en una matriz de identificación y control de riesgo. Y por supuesto, como sabemos que podemos tener vulnerabilidad, estamos debidamente respaldados con procedimientos, estándares, listas de chequeo y gestión principalmente de capacitación a nuestros colaboradores para evitar y minimizar la probabilidad de que ocurra algún tipo de accidente. Tú, como encargado de seguridad, explícame un poco cómo parte un día seguro para los trabajadores, ya que habías mencionado que hay muchísimos riesgos que influyen en estos trabajadores, que tienen una lista de pros y contras de las cosas que tienen que hacer también, pero ¿cómo parte un día seguro para los trabajadores en Concremac? Bueno, nosotros partimos muy temprano en la mañana, ¿ya? A las 8 de la mañana nos juntamos en nuestras diversas áreas de trabajo, ¿ya?, y en las distintas localidades también, pero mancomunado, ¿cierto?, en un solo objetivo, que es recibir, en este caso, nuestros trabajadores y diseñar o programar nuestra actividad diaria. Y lo primero que hacemos es hablar de seguridad. O sea, identificamos, ¿cierto?, o programamos qué es lo que nosotros vamos a realizar durante la jornada laboral. Y ya designamos, ¿cierto?, cuáles van a ser los trabajos, los riesgos los cuales van a estar asociados, y a esos riesgos asociados que nosotros tenemos, ¿cierto?, lo llevamos a medidas preventivas. O sea, que adoptamos medidas, en este caso, ya es tanto en lo que es operacionalmente, desde que nosotros, si tenemos que extraer áridos, tenemos que proporcionar o salir a entregar con nuestros camiones mixes, ¿cierto?, a distintos puntos de la ciudad. Identificamos, conversamos, ¿cierto?,
hacemos recordatorio y motivamos constantemente a nuestros trabajadores en una actitud, ¿cierto?, segura, de autocuidado y de autoprotección. Y de esa forma se inicia, ¿cierto?, los trabajos en nuestra organización. Y después, si es que hay algún trabajo, ya sea que sea más específico o no rutinario o crítico, también accionan, ¿cierto?, otras herramientas de gestión preventiva, como son nuestros procedimientos, incluir a nuestros trabajadores en la instrucción de procedimientos o análisis de riesgo del trabajo, donde se especifica más la tarea, la actividad que se va a realizar, y se capacita, instruye y se adoptan medidas, ¿cierto?, y se verifica todas las condiciones de trabajo para que no existan accidentes durante el desarrollo de nuestros procesos productivos. Todo este tipo de prevenciones que ustedes toman, que como empresa toman, y también encargado el área de seguridad que lideras tú, por supuesto, es un valor agregado, es un valor agregado para todos los productos que Concremac entrega, y que ustedes, nosotros queremos dejarle en claro esto al cliente, ya que es muy importante que ustedes como empresa entreguen la seguridad para los trabajadores, porque hay muchísimos riesgos que el trabajador puede incurrir al realizar estos trabajos, y que esos riesgos no queremos que se vean influidos en el trabajo que están realizando y en los productos que ustedes están entregando. De verdad, muchísimas gracias a los dos por haber tomado el tiempo para explicarnos a nosotros todo lo que estamos haciendo y todo lo que esto incluye, todo lo que estos riesgos influyen en el producto que ustedes están entregando. Los invito, por favor, que se despidan de la gente y que les hagan saber cuáles son los medios de comunicación con ustedes para que les entreguen más información y cualquier duda se puedan comunicar con ustedes. Asociado ya tiene claro, el cliente ya se lo explicó muy bien, Alejandro, un intangible. El intangible es que nosotros cuidamos la vida. Desde primera horas de la mañana, cuando todavía no sale el sol, hasta recién un cuarto para las 10 de la mañana, nosotros en nuestros procesos productivos tenemos un especial cuidado con la vida de nuestros trabajadores, nuestros colaboradores. Lo vuelvo a reiterar, las familias llegan, envían a su jefe de hogar a trabajar a Concremac, vienen impecables y nosotros a última hora los devolvemos tiki-taka para que vuelvan al seno de su hogar. Así que muchas gracias, los invito a participar de nuestros productos y a cotizarlos. Los invitamos, por supuesto, a conocerlos y a acercarse a sus oficinas y comunicarse con ustedes en caso de cualquier duda o consulta que tengan acerca de los productos. Muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias, José Carlos, por su tiempo, y nosotros nos vemos en una próxima edición de Hogar y Vivienda.
estimados amigos. Espero que hayan disfrutado el capítulo del día de hoy, que les hemos entregado con muchísimo cariño. Comuníquese con nosotros para comentarnos todas las dudas y todas las consultas que usted pueda tener. Y nos vemos la próxima semana en más de Hogar y Vivienda.